una de las primeras personas, o mejor dicho, ahondando en el tema, en darse cuenta de que algo no estaba bien con la salud de Mónica Dossetti, es el actor Octo Sirgo. ¿En qué momento fue? ¿Qué sucedió? Saludamos con mucho gusto a este gran primer actor. Gracias por tomarnos esta entrevista. Hola, Adis, ¿cómo están? Contentos de verle, señor Sirgo. Cuéntenos, por favor, ¿cuál es su testimonio de esto? ¿Usted se percató de que la salud de Mónica Dossetti hace 14 años empezaba a menguar? Fíjate que estábamos montando una obra en el Teatro Xola, una obra que yo dirigía, y yo me empecé a dar cuenta de que en el montaje Mónica tenía un poco de problema al caminar. Caminaba raro, no como yo la conocía. Entonces le pregunté, le dije que si le pasaba algo, etcétera, y me dijo que no. Bueno, continuó el montaje de la obra, se estrenó la obra, corrió la obra, terminó la obra, pero en ese lapso yo me encontré a Pepe en Televisa, que me lo encontraba muy frecuentemente, y José Dossetti. Platicábamos muy a gusto, y le comenté esto que te estoy platicando, y le dije, ¿sabes qué, Pepe? Llévala con un médico, que le hagan un examen, a ver qué es lo que está pasando, porque está caminando muy raro. Y me refiero raro, de raro, en serio, ¿no? Y me dijo, ok, pues lo vamos a hacer. Nunca me imaginé que podía tener un problema tan grave como el que tiene, ¿no? Jamás me lo imaginé. Yo pensé que era algo pasajero o que estaba mal de algo, no sé. Contracturada, nada más. ¿Lo qué, perdón? Contracturada, tal vez, nada más, ¿no? No dimensionó que fuera tan grave. Sí, pero la verdad, yo en ese momento no pensé de ninguna forma que fuera un problema grave como lo que tiene ella, ¿no? Pero sí había algo que no coordinaba bien la caminada, vamos, o le costaba mucho trabajo caminar bien. Hola, señor. Buenas tardes, le saluda Jessica Gil, qué gusto saludarlo. Y después de que le aconseja eso a Pepe, ¿usted después tuvo contacto con ella, ya ella teniendo este diagnóstico, lo platicó con ella? No, fíjate que no. Curiosamente, a raíz de que terminó la obra, yo no volví a tener ningún contacto con Mónica. Y curiosamente tampoco lo volví a tener con Pepe, ¿no? Estábamos en diferentes producciones, etcétera, etcétera. Luego, pues ya vino la cancelación de mi exclusividad. Yo me imagino que la de él también. Y ya no coincidimos, ¿no? Porque desde el 17 o 18, yo ya empecé a trabajar con otras empresas, entonces perdimos el contacto y nunca le pregunté nada, lo cual sí me provocó una gran sorpresa enterarme ahora de que tenía esclerosis y que estaba en un estado crítico muy fuerte. Y supongo que también fue una gran sorpresa el ver este video precisamente de Pepe en esta situación, que la verdad es que nos sorprendió a todos y nos puso la piel chinita y nos indignó el ver la forma en que trataba a su hermana. Sí, por supuesto. Yo el día que lo vi, que además lo vi con ustedes en imagen, me quedé realmente impresionado. O sea, yo no podía creer que estuviera pasando eso, es la verdad, porque cuando conoces a las dos partes, claro, y sabes cómo son las dos partes, pues que suceda una cosa así es inconcebible, ¿no? Sí, sí me sorprendió mucho, la verdad, sí. Otto Sirgo, muy buena tarde, te saluda Cristian Castillo y te pregunto, hola, ¿qué opinas de las declaraciones de José Dossetti justamente aquí en el programa del día de ayer, donde dice que está arrepentido de lo que hace, de lo que hizo? Bueno, mira, te voy a ser franco, yo no vi las de ustedes porque a esa hora yo ya estaba grabando, pero vi una entrevista que pasaron de Sale el Sol, me parece, que estuvo ahí, y pues yo noté sinceridad en lo que dijo. Yo sí pienso que algo terrible pudo haber pasado. Te lo digo porque
pues yo me eché un buen tiempo, más de un año, cuidando a Maleni por la bronca del cáncer, que se juntó con la pandemia, y entonces por el cáncer ella tenía muchas más probabilidades de contagiarse de COVID de las que tenía yo, que estaba totalmente sano. Y sí, es muy desesperante. Llega un momento en que te agobias porque tienes que tener todos los cuidados con ella, ¿no? Llevarla a todas partes, prevenir que estuviera siempre cubierta con el cubrebocas, que no tuviera contacto con otra gente. Y no sé, a lo mejor eso lo pudo haber llevado a esa explosión de carácter que no debió haber llegado. Claro, claro. Otto, cambiando de tema, vaya que le ha tocado ser testigo de muchas circunstancias y este caso pues no es la excepción. La relación que en su momento tuvo el actor Valentino Lanús con la actriz tan polémica actualmente, Amber Heard. Cuéntenos, por favor. Es que me hace mucha gracia, Alice, porque cuando pasó esto, estábamos precisamente aquí en mi casa, estaba mi hija, ajá, y mi nieto comiendo, y de repente me cuentan lo de Johnny Depp con Amber Heard. Bueno, digo, sí, pero ¿quién es ella? Y mi nieto, que es un genio del Google, uh-huh, la busca y me enseña la foto de Amber, la veo y le digo, no, fíjate que... Y de repente me quedé así, le dije, no, espérame, a ver, enséñamela otra vez. Me la enseña, le digo, no, es que yo la conozco. Me dice, ¿cómo que tú la conoces? Le digo, sí, yo la conozco. Yo estuve conviviendo con ella varios días en Cocoyoc mientras grabábamos una novela, y era novia de Valentino. Ajá. ¿A poco? Le digo, te juro que sí. Entonces empecé a buscar en el archivo de fotografías y me encontré la que yo estaba buscando, que era una foto que se habían tomado ellos dos con Maleni y conmigo en mi restaurante cuando lo teníamos, Maleni y yo, en San Miguel de Allende. Entonces me hizo mucha gracia. Y subí la foto como anécdota. Sí, pues sí. Nada más de eso. Ahí va, porque subí muchas de gente que iba al restaurante, la subí como anécdota y no sabes lo que fue. No, digo, me imagino. Aquí estamos hablando de eso. El tiempo que ha pasado y todavía estamos hablando de eso, ¿no? ¿Qué? Y me empezaron a hablar de todas partes, que qué onda con Amber, que... ¿Qué onda con Amber? Y yo pregunto, perdón que pregunte, pero ¿qué onda con Amber? ¿Qué recuerdos tiene de eso? ¿Cómo se llevaban? Valentino no ha querido decir mi pío, ¿eh? ¿Qué onda? Mira, nos llevábamos bien. ¿Qué onda? Pues no hubo ninguna onda. Bueno. La casa en que grabábamos en Cocoyoc era una casa muy grande, con una gran alberca y camastros y todo. Entonces, mientras yo no estaba en cámara grabando, como soy un fanático del sol, me iba a los camastros y nada más me quitaba la camisa y me ponía a tomar sol. Y ella estaba a punto de regresar a Estados Unidos para grabar un capítulo de una serie. Y entonces iba y, como Valentino estaba grabando, se sentaba en el camastro de al lado, se ponía a estudiar su libreto y me hacía muchas preguntas de las novelas mexicanas, porque la forma en que grabamos las novelas en México no la entienden mucho los de por allá. Pero el drama sí lo entiende. Pero el drama le queda muy bien. Y la verdad que en aquel momento era una chica... pues normal, tranquila, sencilla, no le noté nada raro, nada. Muy bonita, nada. ¿No? Muy bonita, muy guapa. Muy guapa, sobre todo en aquella época que estaba mucho más joven, estaba muy guapa, porque ahora yo he visto fotos o videos del juicio y como que ya no está tan bonita, pero sigue siendo una mujer muy guapa. No, pues qué tema y que... Y luego fueron a comer al restaurante, me dieron la sorpresa y yo estaba allá con Maleni. Y de repente llegaron los dos y venimos a comer y ya se quedaron a comer y estuvimos platicando y todo. Te juro que nada raro, ¿eh? Nada, o sea, si me dices,
pues dame algún chismecito. Le fue bien. Oiga, Otto Sirgo, yo le quiero preguntar, hace unos años usted tuvo justamente la pérdida del departamento, cuestión del terremoto. ¿Cómo va con ese tema? Mira, se supone que ya están empezando a construir el nuevo edificio. Uh-huh. Son muchos años, ¿eh? Se ha tardado, el trámite ha sido larguísimo, pero parece que ya hay maquinaria en el terreno y ya están empezando a construirlo. Yo espero que sí, ¿no? De verdad, espero que sí. Ay, pues sin mucho tiempo. Ojalá que pronto, porque luego justamente se llevan mucho tiempo en la reconstrucción. Sí. Y ver si también el suelo está apto para volver a construir. ¿Usted sabe si ya hicieron todos esos estudios? Sí, están hechos todos los estudios. Tan es así que, te digo, ya están empezando a aplanar, a hacer algo con el terreno. Va a ser un edificio que va a tener más pisos que el que teníamos antes. Antes éramos 11 pisos, uh-huh, y ahora creo que van a ser 14. Okay. Entonces, sí se hizo el examen, la mecánica del suelo y todo, y no hay ningún problema. Y pues ahora, ¿qué te digo? Esperar a que lo construyan, ¿no? Claro. No hay de otra. Pues decíamos que sí, señorón Otto Sirgo, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias. No solamente ha sido testigo pues de estos sucesos, ¿verdad? Uno lamentable y el otro muy interesante, sino también protagonista de historias entrañables. ¿Qué está haciendo actualmente? Cuéntenos. Estoy trabajando en una serie para una productora norteamericana. Ay, qué bueno. Ya me imagino que ya están acostumbrados, que saben que no podemos decir nada. Y no hagas, porque ya saben que no podemos decir nada. Sí, claro. Nada más te puedo decir que es una productora norteamericana con una serie de comedia que va a tener 10 capítulos, que va a pasar en Disney Channel. Ay, qué padre. ¿Y okay, alguien del reparto además de usted? Está Susana Alexander. Ay. Okay. Está Juan Carlos Colombo. Actorazo. Y muchos actores jóvenes. El tema está muy chistoso porque se llama Fabricante de OVNIs. Muy bueno. Y hasta ahí te puedo contar, ya no puedo contar más. Pues le agradecemos que hasta ahí. Sí, hasta te puedo ahí decir que estamos. Sí, te puedo decir que estamos grabando en varios pueblos mágicos y ciudades de aquí de México. Famosos por avistamientos, seguro. ¿De casualidad no es el de Bernal? No, fíjate que todavía no, pero sí hemos estado en muchos lugares del estado de Hidalgo. Ok. En pueblos mágicos de Hidalgo, sobre todo en uno que se llama Encarnación, uh-huh, que está en medio de la sierra, que es una cosita así chiquitita. Muy bonito. Y está, la verdad, la serie está muy divertida, muy, muy divertida. No, pues con lo lástima que nos adelantó del elenco es garantía. Otto Sirgo, estaremos pendientes, por favor, denos la primicia para cuando pueda decirnos más. Muchísimas gracias. Claro que sí, Adis, un saludo para todos. Un abrazo el fuerte. El gran Otto Sirgo. Ay, sí. Maravilloso actor. Muchísimas gracias. Aparte, fíjate qué interesante, ¿no? El hecho de que él haya sido el primero que se dio cuenta que algo andaba mal con Mónica. Que fue observador. O sea, exactamente. Muy observador siempre. No. Sí, sí, sí.